Ante la Defensoría Regional del Pueblo Magdalena Medio acudió este martes la comunicadora social y periodista Luz Dari Inés Mora, al considerar que ha sido amenazada por la Unión Sindical Obrera Uso con su comunicado. La defensora Angélica María Gaona ha atendido personalmente la diligencia. Bueno, queremos informarle a toda la comunidad que la Defensoría del Pueblo respalda a la comunicadora social. En este entendido vamos a hacerle seguimiento de manera permanente al caso y referente a lo que atañe al comunicado de la Unión Sindical Obrera, se le va a recepcionar una queja, se le va a dar traslado a las autoridades competentes y, como lo dije anteriormente, se le va a hacer seguimiento a la misma. César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, ha atendido a la prensa local y se ha referido al caso de la periodista Luz Dari Inés. La nota periodística que emite Noticias 1 el día sábado es una nota periodística que busca deslegitimar a la Uso, así lo hemos manifestado en una nota, en un comunicado de prensa que saca el sindicato, por las siguientes razones, hombre. Luz Dari y la nota periodística hacen referencia a que la Uso deslaboralizó su relación. Lo primero que quiero aclarar como presidente de este sindicato es que nunca hemos tenido un vínculo laboral con la periodista Luz Dari Inés. De igual manera se solicitará a la autoridad competente, a la Policía Municipal, a la Policía Nacional, pues el seguimiento a esto, y ellos determinarán si se considera o no una amenaza. De todas formas se le va a dar traslado a todas las autoridades, incluida la UNP, para que se estudie el escenario de riesgo en que está la comunicadora social en estos momentos.